Hola amigos, este es tu curso básico de inglés. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Hemos llegado a la clase número 41 y el tema de hoy va a ser The House, la casa. Este es un tema muy interesante porque estamos utilizando este vocabulario casi que a diario. Así que espero que sea una clase con nuevo conocimiento y que disfruten de esta presentación. Los objetivos en inglés. Al final de esta lección tú podrás, primero, demostrar comprensión del vocabulario relacionado con las partes de la casa. Y segundo, responder correctamente algunas preguntas sencillas acerca de los diferentes cuartos y partes de la casa. Y aquí tenemos part of the house first, o partes de la casa, primera parte. Este es un tema bastante amplio y por eso vamos a tener dos secciones para que podamos trabajar y memorizar fácilmente todo este vocabulario y las nuevas estructuras que vamos a estudiar. Comenzamos. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Kitchen. Kitchen. Bathroom. Bathroom. Garage. Garage. Bedroom. Bedroom. En español, este bedroom puede ser el cuarto, la recámara, la alcoba o el dormitorio. Patio or backyard. Patio o backyard. Window, window. Door, door. Balcony, balcony. Garden, garden. Chimney, chimney. Stairs, stairs. Roof, roof. Muy bien, ahora tenemos algunas preguntas y respuestas relacionadas con este tema. Now we have different questions and answers about the house. Comenzamos con esa pregunta. Where are you? Where are you? ¿Dónde estás o dónde estás tú? Y de pronto esta va a ser una nueva palabra para nosotros. Where, ¿dónde? Y es una palabra que empieza con WH. En inglés tenemos varias palabras que empiezan con WH y las vamos a usar para hacer preguntas. Tenemos esta, where, ¿dónde? ¿Dónde estás tú? Where are you? La respuesta va a ser I am in o I am on, I am at o I am near. Yo estoy en y vamos a empezar a usar diferentes preposiciones. De una vez vamos a ir introduciendo el tema de las preposiciones porque son muy importantes en inglés. Así que vamos a tener en cuenta varios detalles en estas preguntas y respuestas. Comenzamos. Where are you? I am in the living room. In. I am in the living room. Where are you? I am in the dining room. I am in the dining room. In. Where are you? I am in the kitchen. I am in the kitchen. Preposition in. Where are you? I am in the bathroom. I am in the bathroom. In, nuevamente. Ahora tenemos una variación en la pregunta. Where are they? Cambiamos el pronombre aquí. En vez de decir where are you, vamos a decir where are they. ¿Dónde están ellos? Y la respuesta va a ser they are in, on, at, or near. Where are they? They are in the garage. They are in the garage. Where are they?
They are in the bathroom. In. They are in the bedroom. Where are they? They are in the patio, or they are in the backyard. They are in the patio, or they are in the backyard. Where are they? They are near the window. They are near the window, cerca de. Where are they? They are at the door. They are at the door. Otra variación que hacemos la pregunta es, where is he? Where is he? ¿Dónde está él? He is in, on, at, or near. Where is he? He is on the balcony. He is on the balcony. Where is he? He is in the garden. In. He is in the garden. Where is he? He is near the chimney. He is near the chimney. Where is he? He is on the stairs. He is on the stairs. Where is he? He is on the roof. He is on the roof. On. Muy bien. La casa. Resumen de esta lección. And we have the house lesson summary. Vamos a repasar brevemente el vocabulario que hemos aprendido en esta lección. Tenemos vocabulary, the house, living room, living room, dining room, dining room, kitchen, kitchen, bathroom, bathroom, garage, garage, bedroom, bedroom, patio, patio, window, window, door, door, balcony, balcony, garden, garden, chimney, chimney, stairs, stairs, y roof, roof. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Tenemos clase número 41, The House, primera parte. La casa, primera parte. Recuerden, por favor, suscríbanse al canal. Comenta. Comparte este video y la información de este canal con otras personas que están aprendiendo inglés. Regálame un like o un me gusta. Marca este video como uno de tus favoritos. También te sugiero que actives la campana de notificaciones. Así cada vez que yo suba un video, en la parte superior de tu pantalla está la campanita. Y de esa manera te va a llegar una notificación diciendo el canal Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Tiene una nueva clase para que estés al día con cada una de las clases que estamos subiendo. Bueno, yo espero verte en la próxima clase, la clase número 42. Va a ser la segunda parte de esta clase relacionada con las partes de la casa. Recuerda, mi nombre es Raúl Joven León. Aquí tienes mi correo electrónico, rjoven66@gmail.com, para que me mandes cualquier sugerencia, cualquier duda o inquietud que tengas relacionada con el aprendizaje del idioma inglés. Bueno, sin ser más por el momento, yo agradezco tu participación de esta clase y espero verte en nuestra próxima lección. Hasta luego, amigos.